Somos los Pichi Boys bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia. Este que se llama Somos los Pichi Boys. Primo, cómo estás? Bien, primo. ¿Cómo te sientes hoy? Happy está chilling. chilling? Se está vendiendo mucho el show nuestro en Tampa ¿eh? Me gusta, me gusta que la gente de Tampa está apoyando Están, sí. están comprando Eso que ahí. no han cobrado Eso no han cobrado Cuando cobren Cuando cobren eso es una paridad Exacto Porque enero a de enero 85 días Qué año. largo ha sido enero Qué mes más largo Que se acaba ya ¿no? Que se acaba ya eh, eh. Marcelo, ¿tú qué tal? ¿Cómo está la cosa? Eh, lo más bien, papi ¿Cómo va el merch? Eh, a viento y a toda popa Se está vendiendo todo, ¿no? Sí, men Está todo, todo. Hace falta que venda un poco más. No, sí, hace falta. Porque si no, la voy a subir los precios. No suba los precios. En 25 días voy a subir los precios a mí, 50%. A mí me gusta esa idea. Eh, a mí no me gusta la idea de subir los precios. Hay que sí. mantener los precios como están. Si no, no, están no, no. no. Si no compran más ahora le subo los precios. Machete, es miré, que hayamos vendido más de 1500 camisetas en enero. Me importa un no, culo, papi, está en una recesión. Machete, ma pero tampoco pero, puede eh, ser tan hecho, avaricioso, bro. El hecho que que tengas una recesión personal no quiere decir que. Exacto, que la compañía está sufriendo. y? Así que nada, bueno, nada, señor, ya lo sabe. Compre la mercancía disponible en los peachyboys.com. Tenemos camisetas, hoodies, estos mismos hoodies que están super cool. Y todo lo que usted quiera comprar, lo encuentra ahí López. ¿Cómo va la vuelta con los miembros? Eh, muy bien. Eh, él está sufriendo de sequía, pero yo no, porque los miembros, eh, cada día tenemos más miembros en el canal. Y pueden recibir. Aquellos que sean elites y diamantes y gold pueden recibir shows extras a la semana. Eh, qué bien lo está haciendo, está ah, mejorando. Yeah. ¿Qué, sabe vender yeah. qué bonito, López. Después de siete temporadas, ya estás más o menos organizando algunas ideas. <laughs> ¿Quieres un miembro más? No, no, todo está bien. Pero ya, ya lo saben. Ya lo saben, señores. Pueden entrar ahí a los pichiboys.com, también a nuestro canal de YouTube, el pichifilm, si se pueden dar de alta y convertirse en uno de los miembros del canal. El programa de hoy es un programa, eh, programa muy especial. Sí. sí. La semana pasada... Nosotros recibimos una llamada de los muchachos del FEPCUPE para pedirnos una entrevista para aclarar todo lo que estaba pasando con los rumores sobre la organización. Habían personas que estaban en desacuerdo, personas que estaban a favor, se estaban hablando, se estaban diciendo cosas e incluso se estaban viendo... Eh, miembros importantes del, del grupo que se estaban saliendo. Si usted no sabe lo que es FECUVE, se lo resumo un poquitico. Es un equipo de pelota que se hizo acá en Miami. Eh, ha tenido mucha controversia, ya que desde el inicio eh, se llamaron los peloteros en el exilio. Muchas personas no les gustó eso, muchas personas no estaban de acuerdo. Ha sido bastante polémico el movimiento. Entre las cosas importantes que pasaron en FECUBE, la salida de Junera Escobar uno de los peloteros que estaba jugando en el equipo, fue una de las más polémicas y cuando vino el, la persona que enviaron de FECUBE, el señor Oropesa, a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros en el podcast, se le preguntó de qué había pasado con Junior Escobar que había salido de, de FEDCube No nos pudo responder Nos dijo que no, no tenía la respuesta mm. Y como nosotros nos debemos a ustedes Y como nosotros intentamos hacer un programa serio Un programa donde usted tenga toda la información Fuimos a la fuente directamente Fuimos a Yunel Escobar Y le pedimos una entrevista para que estuviera en este podcast Y nos contara en exclusiva Acá en Somos los Pitchy Boys Por qué se fue de Bienvenido a Somos los Pitchy Boys Yunel Escobar, ¿cómo estás? Bienvenido, Champion Bienvenido a yo, ¿cómo se escucha eso? Se y... escucha perfecto Súper bien. Bueno, un placer estar aquí. Primero que todo, para mí es un honor, tú sabes, me brindo a ustedes, que son una de las voces más grandes que tiene el exilio cubano. Ahí veo que sí. tienes un cartel que dice, libertad para los presos políticos y viva Cuba libre. Exacto. Entonces, este es el Team exilio, el verdadero tín exilio, el que defiende esta causa. Esta es la causa fundamental de, de todo el que de verdad ansia libertad. Uh -huh. Para mí es muy importante... Eso porque yo desde que me fui a Cuba en el año 2004, yo no nunca pensé más que iba a volver atrás, ni que iba a ceder con nada que tenga que ver con comunismo, ni nada por pues el estilo. Para mí, es que tener mucha dignidad primero que todo. Eh, la pregunta que se hace a todo el mundo eh, es qué es lo que estaba pasando con Junior Escobar con el tema de FQ. Nosotros mismo cuando vimos eh, las palabras que tú dijiste en una de las ruedas de prensa, donde en ese momento había mucha confusión con el equipo. Muchas personas decían, no, ese equipo no representa al exilio, no, que ese equipo nos va a traicionar, no, que ese equipo nos va a terminar vendiendo. Yo recuerdo una entrevista que tú hiciste donde tú decías que ese era el equipo del exilio, que era el equipo de los presos políticos, que era el equipo de la libertad. ¿Aún piensas eso? Sí. Eh, yo, bueno, <coughs> yo no creo que ese sea el equipo ese que yo, que yo dije, como la, la, lo que yo vi, lo que yo pensé, sí, es el primer día que... Que tú sabes que me dijeron, oye, hay esto. Creo que, que para mí todo el mundo tenía la misma noción que, 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 que tuve yo desde que me monté en ese barco. Eh, fue, es algo que, que era lógico. Todos los peloteros que están fuera de Cuba, todos los peloteros que aman la libertad, creo que se subieron a ese barco pensando que esto era algo también político. Porque desde Cuba, con los mismos peloteros, de, que salieron de series nacionales y que todavía están en Cuba. Se mezcla siempre la política en el Bajuel. Yo fui sancionado en Cuba por diversionismo ideológico y que yo estaba imitando a los profesionales. Como, como yo, hay muchos todavía adentro y otros afuera. Fueron tronchados su carrera, que ni tan siquiera podían hablar con jugadores que se fueron del país. Y, y eso nosotros lo tenemos que tener en el corazón, la dignidad primero que todo. Creo que... que cada uno de nosotros tiene una causa, de un porqué. Y aunque no tengan familiares pasando por esta situación, me parece que, que hay un vecino de al lado también que está, uh -huh. que, que está pasando por, por esta dificultad y tenemos que apoyarlo. Si quien no apoya esta causa en este momento, me parece a mí que, que ni tan siquiera puede, puede hablar del exilio. Como a veces yo me pronuncié en muchas jueces y, y, y lugares donde no hubo ni entrevista. Lugares donde habían personas que no tenían ni cámara ni, ni micrófono, y siempre dije: Este es el equipo del exilio. Este es el equipo que realmente apoya la libertad de Cuba. Este, es el, 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 tú sabes, de los presos políticos. Y, y para mí era algo algo eh, algo muy claro. Pero me hablas de era, me hablas de era. En el momento en sí. que tú estabas, tú sentías que era eso. Hoy día, ¿tú sientes que ese equipo representa el exilio cubano? No, 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 no. No lo sientes. No, por eso es que yo, yo me bajé del barco. Si me bajé del barco, tú sabes, era porque tenía muchas dudas. Primero, todavía aún siguen diciendo que ese es el equipo Cuba. Y ahí, ahí ya empieza el primer, el, el primer problema, porque el equipo Cuba está en Cuba. Entonces, ¿cuál es la pronunciación de decir este es el equipo Cuba? Si el equipo ni tan siquiera tiene el nombre de Cuba en el uniforme, ¿por qué seguimos mezclando el equipo Cuba? ¿Tú sabes cuántas veces yo.? Yo discutí prácticamente no vaya. Propuse por qué no nos llamamos el Team Excilio. No, es cual eso no se puede hacer, eso no se puede decir. ¿Cómo que no se puede decir? Entonces, ¿en qué equipo estoy yo? Si este no es el Team Exilio, ¿en qué equipo estoy yo? ¿Me entienden? Para mí es muy, era muy importante dejar saber el nombre de este equipo. No, yo nunca simpaticé con el nombre de Fake porque eso para mí era un, un, una, un nombre de una compañía prácticamente. Okay. Pero ni tan siquiera un nombre de una camiseta para representar. Eh, eh, mucho, muchas personas eh, creyeron en el proyecto por las palabras tuyas, porque de verdad que tú eras el que más, eh, o sea, frontal hablabas eh, eh, en contra de la dictadura y eras el que más decías eh, ese discurso que nosotros queríamos escuchar, el exilio. Cuando tú te bajas, mucha gente obviamente se empieza a dudar mucho del equipo. ¿Qué cambió dentro del equipo que hizo que tú te bajaras? Porque muchos nos montamos por ti. Cuando escuchábamos cuando escuchamos las palabras tuyas, decíamos: Esas son la gente que me representa. Pero nada más las decías tú. Mira, yo te voy a decir algo. Eh, ni tan siquiera. Hay muchas cosas que tenían que ver con, con partes políticas, pero había cosas también internas que no me gustaban, como, como, se está, como estaba pasando. No había la información correcta, yo no la tenía nunca. Entonces, como jugador profesional. Como todos los para mí es muy, es, muy, es muy importante el respeto de todos los jugadores. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a la grandes Ligas, por ejemplo, yo llegué con 23 años. Habían pelotero de 45 años jugando. Y cada pelotero ayudaba a otro pelotero en una información. Oye, déjame hacerte una pregunta, cómo, 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 cómo nos vamos para la guagua, oye, cómo es el hotel, oye, cómo es esto, ¿Oye, cómo es como el otro. Entonces, yo quería saber quién, quién era el dueño de este proyecto dueño del proyecto. ¿Quién es el dueño? este el presidente, el vicepresidente, el manager, el general manager, pero todavía no se me ha hablado quién es el dueño del proyecto. No Entonces, lo sabe todavía, a, no, a, a día de hoy no lo sabe No, es. es que eso es una de las razones que me tiene, me tenía muy molesto. ¿Por qué? Sí, estábamos hablando de ir a Colombia a jugar un evento, pero yo estaba preguntando en qué hotel me voy a quedar yo. Nadie me podía responder en qué hotel yo me iba a quedar. Eh... Vean acá la OISA. ¿quién, ¿Quién necesita OISA en este equipo? Yo no, yo soy ciudadano americano. Pero había muchachos ahí que todavía tenían ido 20 años y estaban confundidos. Entonces, me preguntaban a mí, Oye, ¿cómo es esto la visa ¿Cómo es esto? Entonces, yo empiezo a dudar. Cuando nadie me da una información, cuando, cuando, cuando las cosas no, no se están llevando a cabo, un calendario que me está diciendo que la patria os contempla orgulloso. ¿Cómo un calendario ese está diciendo que la patria os contempla orgulloso? Esto esto tiene que ver algo con, con gente de más allá, o no sé, es que me, me sentí como al mismo tiempo también un equipo profesional, tiene que tener un uniforme, el uniforme no existía, porque sí, estamos hablando, puede ser que Yotuel, que el otro, pero antes de Yotuel ustedes fueron ahí, y no había un pullover, no había una gorra, y no podemos justificar que era un mes de, que esto se sabía. Porque yo estoy oyendo este proyecto ya de tres, cuatro meses atrás, antes de empezar el año. Entonces, ¿creen, ¿creen ustedes que, que esto se hizo de verdad organizado? No hubo organización desde el primer momento. En primero, estoy, estoy molesto porque ni tan siquiera estoy molesto con los que están ahí. Estoy molesto porque no sé quién es el dueño que yo puedo preguntarle. ¿Qué pasa si un muchacho de estos se lesiona en este campo de entrenamiento que hay aquí en estos momentos? Que no tengo un papel firmado. Me diga a mí que hay un seguro médico. No existe. ¿Había ambulancia no, en el terreno? Yo no, lo vi Mira, fui. no había ambulancia. No había un seguridad. No había nada. Y eso es sin contarte que la gente estaban pagando la entrada y le estaban quitando las pelotas. Okay. Porque eso es una falta de respeto. Después que tú pagas la entrada, que te, te quitan la pelota, pues le quitan la pelota a un niño. Pelota que fue un fastball. Un fastball un de una práctica. Entonces. Yo quiero preguntar, ¿quién es el dueño? Que me digan quién es el dueño. Para yo, que no se ofendan los jugadores, que no se ofendan a la dirección. A mí me vale mierda que puedan pensar lo que quieran pensar. Yo estoy hablando por el pelotero. Yo estoy hablando por las personas que, están, que, 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 que tienen, que tienen su inquietud. Y al mismo tiempo también estoy hablando por todas las personas que quieren apoyar este proyecto y que tienen que saber que el proyecto, si lo quieren, que si lo quieren apoyar, que apoyan una cosa bien hecha. ¿Por qué? Porque no le pueden joder la carrera a un jugador. ¿Me entiendes? Cualquier persona se puede lesionar. Nosotros traemos un juego de pelota ahí. Y el mismo piche que estaba pichando en el 93-94 millas, nos podía dar un, un bolazo en la cara prácticamente. Y se jode una, una carrera de un jugador. Entonces, las personas que están, que están llevando esto a cabo, parece que no están teniendo conocimiento de lo que está pasando. Y, y eso es una de las cosas que me hizo bajarme del barco también. Además de eso, no me gustaba que la prensa, que Ian que Padrón, no puedo decir Ian Padrón, que era el encargado de la prensa, manipulaba a los jugadores. ¿Qué sentido? ¿Por qué te hablo de manipular? Porque no existía una prensa dentro de un dogado. Dentro de un dogado, cuando tú llegas a las grandes ligas, la prensa puede entrar desde las 9 de la mañana. Cuando empieza la práctica, se van afuera. Cuando se termine el juego, la prensa puede estar también dentro del club. ¿Por qué? Porque tiene acceso a entrevistar a cualquier jugador que hable lo que le dé la maldita gana. No podemos decir, hoy vas a hablar tú y mañana va a hablar el otro. No existe. Porque entonces siento que le tienes que a la boca a mucha gente. Y no ni tan siquiera tienen que hablar de política. Hay muchos jugadores que juegan AA, muchos jugadores que juegan AAA que en esta ciudad no lo conoce nadie y muchas personas quieren saber quiénes son. Entonces tú me dices que cuando venían eh, los medios de prensa que sabían que venían los medios de prensa, iban escogía quién iba a hablar con cada con cada medio de Exactamente. prensa. Exactamente. ¿Por qué tú crees que pasaba ah, esto? esa es la razón. ¿Cuál? Es? por eso es que yo prácticamente preguntaba qué es lo que está pasando, que no me entrevistan a todos estos muchachos. Porque FedCube no es ni Gurriel, ni, ni, ni Soler, ni Orlando Hernández, ni Brian Peña, ni Unel Escobar. No. FedCube es una academia, porque ni tan siquiera es un equipo. Es una academia. Como una cantera, ¿no? Como Una, una, una academia con el fin, no sé de dónde. No sé si el fin es traer a los peloteros de Cuba, ponerlo ahí, o firmar a alguien, no sé qué, cuál es el fin. ¿Por qué? Porque yo no siento que habían 25 jugadores reales. Para representar. No sabía quiénes eran los que iban a ir. No sabían quiénes eran. Iban 30 muchachos hoy, iban 5 mañana... eran 20 pasados. Y creo que la organización empieza por ahí. Porque si el día de mañana, ojalá que FECUE sea una eminencia. Y ojalá que ellos puedan lograr sus sueños. Pero el día de mañana, todos estos muchachos que estuvieron ahí, tal vez a lo mejor, no tienen que creer con creencias políticas. Van a Cuba, no le importa lo que esté pasando en FECUE. Los mismos juegan índose para hacer el Nacional de Cuba. Y todas esas cosas hay que tenerlas en un papel firmado, porque una persona que entre a una federación, una persona que represente las la, la, la letras de esa federación, tiene que tener un propósito y un porqué que está allá adentro. ¿Por qué? Porque cualquier, una, una, un limón, una, una papa podría en un momento determinado, puede dañar, tú sabes, una, una federación como esta. Y esa es una de las confusiones que tengo yo. O tu salida, para entender un poco entonces, en, en realidad entonces por qué tú te terminas saliendo de... de yo, del equipo? yo me termino saliendo también porque yo siento que cada vez que estoy tratando de hablar políticamente, cada vez que yo veo en la línea, en la línea, cuando todos los jugadores van a la línea, siempre están los coaches hablando, los, los managers o los gerentes o whatever, que esto no es política. Y a mí me molesta mucho la I. Po -si -a. Ah, yo no soy hipócrita. Por eso le estoy dando la cara a usted aquí. Yo no soy hipócrita. ¿Por qué no soy hipócrita? Porque tú no me puedes decir a mí, no, porque yo me cago y no sé quién. Y cuando te ponen la cámara para que tú lo digas, tú no lo quieres decir. Entonces, eh, eh, en FEDCube eh, le decían de cierta manera que no hablaran de política. sí esto no es política, esto no es política. Esto entonces, no es política. Entonces qué cosa es si está diciendo que es el Exacto. equipo del exilio. Entonces, no me gustó, como me, me dicen a mí, que tenemos una en, en el uniforme un símbolo que se llama patria y vida. Ese símbolo, tú lo recogiste para buscar el apoyo político. Pero ni tan siquiera fue un político ahí. Ni tan siquiera fue un, una persona política, un alcalde un wherever you want, no fue nadie a apoyarte nunca. Y tan siquiera el FIU te quiso dar el terreno a ti para que tú entrenaras. Y tú y ahí se dijo que sí, ni tan siquiera. El única persona que, que creyó en ustedes fue en North Miami North Campus. Y tan siquiera ahora tuvieron la oportunidad de jugar el segundo juego ahí. En agradecimiento a ellos. Que fueron las únicas personas que realmente te dieron el apoyo cuando tú lo necesitaste. Entonces, no es política. Entonces, ¿por qué pusiste tu patria y vida? ¿Por qué amaste a la comunidad? ¿Por qué dice que esto es de los cubanos libres? No, esto es de los cubanos. Entonces, huerebe cubano. No de los cubanos libres. Mencionas el tema de patria y vida. Eh, ¿Sabes ¿Sí? algo de lo que pasó con Yotuel? ¿Sabes por qué se termina saliendo de yo, yo estuve molesto con Yotuel. Muy molesto. Yo tú me llamó por teléfono. Oye, mira, a mí me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Yo no estoy contento con la respuesta que me dio, ni nada por el estilo, porque tú no puedes tener a una persona que haciendo traje pelotero, haciendo gorra, haciendo, tú sabes, o el, tu, tu uniforme, y el, el día de juego, tú ni tan siquiera tienes días que, lo que, que el equipo juega así. No, tuvimos que buscar un pullover sin. sin número, sin nada. Número. Sin nada, y para mí eso fue algo bien feo. Porque sin gorra jugaron también ese día. Sin gorra, yo me tuve que poner una gorra de los, de los, de los indios Cleveland, ¿no? uh -huh. que ni tan siquiera había jugado ahí. Entonces, tú sabes, y sabiendo que iba a ser un show mediático cuando, cuando, cuando eso se transmitiera para Cuba. Entonces, tú sabes, te, te, te enfocaste en, en la parte de tu patria y vida, pero si de verdad queríamos darle un golpe de verdad a esa dictadura, era muy bonito ponerse el patria y vida ahí. Para que todo el mundo lo pudiera ver, pero él no los quitó. Y yo dije que era patria y pinga. So sorry. No, no, sí, no, sí. sí. Aquí lo, es este libre. es patria y pinga. Mm -hmm. Esto no es patria y vida. Sí, sí, así lo dije. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante saber que ese es el significado. Trabaja con la libertad de Cuba. Porque eso fue el mandato que todo el mundo, todo el que se subió en el Expressway, en el momento del 11 de julio. Todo el que fue a Washington. Todo el que caminó por estas calles de Miami. Apoyando el 11 de julio a la libertad de Cuba, lo que estaba tarareando era un Patri vida. ¿Me entiendes? Él se apoderó de Patri vida. Y él se apoderó de eso. Pero no importa si quiere monetizar con él, si no quiere monetizar con él, todas estas cosas, aparte que no estuvieron en papeles, o yo no sé qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijeron, todas esas cosas, había que esperar en otro momento, no en el momento de juego, en el momento de bochorno. Eh, eso fue un bochorno. ¿Me entiendes? Y, y, y no para mí, sino para muchos de los jugadores, no para todo el equipo. Entonces, no, no, nunca se percató que habían jugadores en grandes ligas que también usaban su patria y vida en grandes ligas y apoyaron esa causa de que, que cubanos que estamos regados en el mundo entero, en los Estados Unidos de América, y tú quitarnos esta parte que nosotros somos parte de, 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 de ese capítulo, me parece que fue una falta de respeto. ¿Tú crees que fue egoísta entonces o tú Muy egoísta, muy egoísta. Y existe la verdad, mira, eh, todo esto empezó con un chon mediático por la Jotaola. ¿verdad? Él sabe que yo siempre lo he apoyado a él. Me ha llamado, me ha hecho entrevistas y yo siempre he estado presente. Y es una falta de respeto de decir que es el equipo de 2.0. El, el Team 2.0 El Team 2.0 ¿Cómo te sentiste tú cuando viste por ejemplo Daola hablando del equipo Y, 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 y diciendo las cosas que decía sobre ustedes Que iban a terminar siendo el, tal vez el Team 2.0 ¿Cómo se sintieron ustedes dentro del equipo Y los demás compañeros tuyos del pues, equipo? Él me escribió a mí primero Yo estaba en el bar in cage Y él me empieza a escribir Y yo estaba entrenando Pero cuando yo estoy entrenando Tú sabes, yo no estoy Cuando yo salgo de ahí yo le digo Estás equivocado Si yo soy parte de este equipo Me parece a mí Que te estás yendo un poquito de carril. ¿Por qué? Porque en el otro equipo que ustedes querían hacer, que fue el primero que se iba a hacer ahí, cuando yo te dije a ti, ese barco no va para ningún lado, que fue el primer equipo que quisieron hacer, que bueno, cuando el Clásico Mundial, uh -huh. que todo el mundo quería apoyar, una cosa que era que nunca iba a pasar, porque tú tienes que saber que en el Clásico Mundial de béisbol no iban dos equipos Cuba. Eso jamás en la vida iba a pasar. Entonces ustedes están apoyando una causa que realmente no iba para ningún lado. Entonces él me dijo, ¿tú crees? Le digo, no, sí, no, yo creo que eso no va para ningún lado. Pero cuéntame un poquito de eso porque yo no tenía conocimiento de eso. ¿Se intentó hacer un equipo de Cuba eh, sí, con, eh, con, con Cuba, los peloteros de, de Grandes Ligas? Sí, ¿qué pasa? En el año, no fue el año, el año pasado, creo, sí, el sí. año pasado en el Clásico Mundial, esto es un sueño que muchos peloteros siempre han querido tener. A mí siempre me ha gustado representar un Clásico Mundial de béisbol, pero con cubanos de aquí. ¿Me entiendes? No mezclándolos los de allá, no hay mezcla. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos un equipo para competir. Tú sabes, están los chamba, están los Gurrieles, los están los Álvarez. Los, los, los no, hasta, están... hasta Yasmán y Grandal. Todo, todo el mundo. Todo el mundo. Mariano, y bueno. hay muchos cubanos que ni tan siquiera se conocen como cubanos, pero son de padres cubanos. Exacto. Entonces, Alonso es uno de ellos, ¿verdad? Exacto, John del Alonso, etc. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Que ellos quisieron hacer ese equipo. Y ahí es donde sale la idea de Mario Fernández. Mario Fernández es una persona que yo no conocía de ningún lado. Cuando él sale con la idea, él va al negocio mío y me dice: Oye, un mira, tú sabes, tú eres un pelotero veterano, que tú crees de esto, ah. y yo le dije, yo no comparto con esa idea porque ahí hay muchos policías allá adentro. ¿Por qué? Porque él no sabía dónde se estaba metiendo. Entonces, que, que tú querías, que tú querías hacerle el, el equipo ese está bien. Pero para tú llegar ahí arriba, había mucha gente que pudieron, que podían hablar, que no tenían los huevos para poder hablar de verdad como tenían que hablar, y, ex, y, esa, y esa gente no eran parte del combo de ellos. Ellos tenían, él, él, él había reunido casi este mismo equipo, un poco más de gente, más grandes ligas, más esto, más lo otro. Muchos sponsors, mucha gente apoyando, pero realmente no había quien, quien hablara en grandes ligas por lo que él estaba queriendo hacer. Y todos estos peloteros no tienen. Valor para sentarse con Manfred o con quien haya que sentarse y decir, nosotros tenemos este proyecto así, 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 porque todos tienen miedo perder el trabajo. Yo lo entiendo. Ellos son peloteros profesionales, ellos quieren quedar bien con todo el mundo, y con todo el mundo no se puede quedar bien. Imposible. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene, tiene un combo de peloteros buenísimo, Dominicana tiene un combo de peloteros buenísimo pero no todos entran ahí. Y muchos peloteros buenos no entran en ese, en ese combo. ¿Por qué? Porque son muchos, se quedan fuera, son 25 jugadores. Entonces Cuba estaba poniendo la fuerza que iba a jugar en la sede en Japón o no sé qué lado y ellos querían poner una sede para llenarles más limpar aquí. Entonces eso imposible se iba a poder hacer y ellos cre crearon un equipo que se metieron en un concepto, hicieron todo, pero yo no fui convocado a ese equipo, pero sí sabía lo que estaba pasando. Muchos sponsors y muchas cosas. Al final ni, ni fueron a entrenar. Ahora pasa esto mismo. Quieren hacer esto mismo, pero los únicos que cambian son eh, Mario, el abogado Pisa y otro Yo no sé quién es el otro más. ¿Me entiendes? Pero todo esto sigue con la misma rutina. Al final, un copyright. Entonces te, te escribo otra hora tú estás entrenando o hora te mando me, un mensaje ajá. y ¿qué te pone Tabola? Él me dice: parece mentira que tú hables de El Exilio. Cuando realmente ahí está Gurriel. Entonces, a mí me hace sentir mal eso. ¿Por qué? Porque yo he hablado con Gurriel. Yo sí he hablado con Gurriel. Lo he sentado. Si ustedes han podido conversar con Gurriel, ustedes saben que Gurriel es una, es una maravillosa persona. Ese es un muchacho que realmente nunca ha hablado. Él es un tipo que hay que sacarle las cosas para, decir, para que hable. Pero él, en confianza, me dice, mira, Yunel, si en la camisa esta dice abajo comunismo, yo no estoy aquí, yo me lo hubiera puesto. Yo no tengo que decir nada de lo que la gente tenga la duda. Entonces, si la camisa dice como dice, yo me la tengo puesta, entonces ellos quieren que yo diga algo. ¿Quién quiere que yo diga algo? Que vengan a entrevistarme a mí, que me pregunten a mí, y yo lo voy a decir. Pero cuando tienen el micrófono en la mano, tienen las cámaras, ni tan siquiera quieren hacer la pregunta. Entonces, ¿a quién yo le voy a creer? ¿Qué, qué, ¿Qué quieren ellos que yo hable, que yo diga, si ellos ni me preguntan? Entonces, la culpa no la tienen ni tan siquiera aburrir. La culpa la tienen los mismos periodistas que van ahí. Y no tienen el valor de preguntarle. Tú que estuviste con Gurriel, tú que hablaste con Gurriel, ¿tú crees que algunos de los hermanos Gurriel sean comunistas? No. ¿Tú crees que algunos de los hermanos Gurriel estén con la dictadura de Cuba? No. ¿Tú crees que alguno de los hermanos Gurriel jugaría por un equipo de la dictadura? Con no. Cuba? Okay. Yo, te lo digo, yo conozco a Yulieski desde niño. Esas fotos que salen mediáticas. Ni él mismo o sabe quién pudo haberla filtrado. Como me dice, yo no sé ni quién filtró eso, yo no sé quién hizo eso. Pero realmente yo estoy aquí con usted. Y si yo tengo que decir a oh, comunismo, a oh, la dictadura. ¿Y por qué no lo ha dicho? ¿Quién le ha preguntado? Pero bueno. Él lo ahí. ha dicho. Él lo, posee, él lo ha dicho ahí. ¿Dónde? En ahí mismo con nosotros. Muchas veces lo ha dicho. Sí, sí, pero lo que pasa que mucho lo que pasa con, con el tema de, de Uriel es que muchas personas también dicen, no lo ha dicho. Yo pienso que también eh, si tú quieres decir algo no tienes que esperar que te lo pregunten, tú lo puedes decir, a ti nadie te pregunta, no. tú viniste con el cartel y nadie te preguntó Exacto, porque, bueno. ¿sabes? Entonces eso es parte de lo que se también de lo de tal vez la polémica que tiene eh, el caso de los Gurriel que puede que a distancias cortas cuando no hay cámara él lo dice, pero como nunca se ha expresado, Exacto. a la gente le queda la duda después de salir todas las fotos que han salido, él bueno, no se ha expresado. Pero déjame, déjame, déjame decirte algo. Eh, padrón es una de las personas que llamaba a los peloteros y le decía, oye, tiene entrevista. Yo, siendo el vocero del equipo, hace mucho tiempo hubiera hecho una rueda de prensa con Gurriel, para que se hubiera aclarado todo este chanchullo y todo este brete y todo este chisme. Uh -huh. Hace mucho tiempo lo hubiera sentado y le hubiera dicho, ven Gurriel, los dos, los tres, los cuatro, los que estén aquí, vengan acá, siéntense aquí. Ustedes que son los, los, los periodistas estos, que son los que escriben, que todos los dudas que ustedes tengan, la que este es el momento para que se acabe esto. Ni tan siquiera se han sentado y han hablado, porque los miedos lo tienen ellos mismos. Ellos, los que están ahí, que tienen miedo. Porque yo, tú me hubieras dicho, Tráeme a Burriel para acá y pregúntame esto, tú hubieras dicho, entra para acá, para el banco, ven, yo le echa para acá, vamos a hablar aquí. No hubiera pasado nada, bro. ¿Me entiendes? No hubiera pasado nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la, la gente tiene Tiene susto, bro. ¿Por qué la gente, por qué la gente de hoy, Mesa por ahí, no le pregunta? ¿Y por qué los han traído al otro, a Marquetti? ¿Por qué Mar no, ahí no estaba Marquetti? ¿Por qué no, no fueron ahí los de Marquetti y vienen acá? ¿Por qué ¿Tú, tú, sabía, no? ¿Tú sabías lo de Marquetti? Jamás en la vida, no ¿O man. te enteraste por lo que... Yo me enteré... La... Yo... Marquetti para mí es un gran jugador. Okay. ¿Entiendes? Yo lo conozco eh, cuando estaba en Cuba. Eh, muchos consejos. ¿Quién no conoce a usted Marquetti? El hombre que bajó el latinoamericano. De que si peleó, de que sí... Si, bueno, yo creo que ni había nacido en ese momento. Pero... Para mí esto es algo como... Ni tan siquiera, bro. Una persona que realmente tenga el control de un equipo, de una federación, no puede entrar nadie al banco, bro. Al banco no existe en las grandes ligas. Una mm. persona que entra al banco, bro. No existe eso. Práctica es práctica. Todo el mundo que tenga un galardón y que se ponga con el galardón en la parte de afuera, bro. Sí, sí. Entonces, tú sabes, no. Esas son cosas que ni tan siquiera controlan los jugadores. Entonces. Tú tienes que saber hasta qué punto. Por ejemplo, yo sale una foto mía y es Marquetti. Sí, Marquetti estaba atrás de ti, entonces, o te la pública que como que te estaba enseñando ahora, a batir. Ahora yo te pregunto algo, bro. ¿Quién tiene quién quién, quién tiró esa foto? No, dímelo tú, tú estabas ahí. Ojalá yo, estoy loco por saber quién tiró esa foto. Esa foto, pero esa foto está interna. Okay. Esa foto fue una foto interna que quisieron mezclar el que sale diciendo a comunismo, a la dictadura, con el que peleó en Playa Girón. Ah so ¿Tú, piensas que, tú claro. piensas que la foto fue Esa fue filtrada Con, con mala intención Con, con mala intención Ajá Esa foto fue Con mala intención ¿Me entiendes? Okay. ¿Por qué? Porque Esa foto la tiene, la tiene que tener el fotógrafo El equipo Claro Entonces ¿A quién se la mandó? ¿A quién se la mandó? Porque esa foto nunca ha salido Porque yo no la tengo Yo no la tengo Exacto ¿Quién? ¿Quién llevó esa foto para que la pusieran en otro lugar? tú crees que había una intención sí. de adentro del equipo de joderte de cierta 100%, manera de Decirlo porque tú eras el que 100%, más duro 100% 100%, 100%, 100%, 100%. 100%, 100%, Eso yo. Entonces, Se sabía que podía, que podía explotar por algún lado lo de marketing, que te digo? Yo, no, es que yo me enteré de esa foto cuando yo vi que había en la foto esa con Marquetti y ahí quedas con tantas fotos, con tantas marketing siempre estuvo ahí, ¿qué hace hace eso para mí fue un impacto porque yo dije, pero esta gente está confabulada aquí, entonces aquí hay cosas que están confabuladas. Eso te hicieron una cama, tú. Sí, crees? me hicieron una, una piñita de esa, oa, pero una piñita hoja por atrás porque al final de la onda ellos saben que yo soy un, un punto incómodo. Yo soy sí. un punto incómodo. Sí. Y, y no aquí en fq no, no, no. Toda mi carrera entera he siempre he sido un pelotero mediático. Esto de que dicen las cosas a su manera, que no le importa nada, sin pelo en la lengua, ¿sabes? ¿Tú, tú te piensas que a ti no te podían controlar de cierta es manera. Que no existía. En no. Grandes no. Ligas, 11 años. Jamás en la vida me han controlado, bro. Mira, yo soy una persona que. Yo tengo talento. Yo siempre lo he dicho. A mí no me ayudó nadie para llegar aquí. Yo no vine aquí a ver a nadie. Yo vine para que me vieran a mí. Entonces, yo no tengo un pelotero todavía. Un pelotero que me dijo a mí, cuando yo llegué a este país, ven que te voy a ayudar. Uno. No existe. Un pelotero. No existe. El que me ayudó a mí está muerto. ¿Quién fue? Que fue Casanova. Que fue el entrenador que me entrenó a mí. Ese momento. Tengo un tengo tu, tuve entrenadores también, como el caso de Monzón, como el caso de Gallo, que fueron, que ya cuando ya estaba en mi carrera, pero quien cogió mis pasos aquí fue pues, Casanova, que cuando nadie creyó en mí, fue el único que creyó. ¿Y tú no crees que, que por ejemplo, y, y esto soy yo poniendo ¿sabes? cosas en, en opinión mía, no, no es que FECUBA lo diga ni lo, ni lo esté diciendo en ningún lado, ¿tú no crees que ellos pudieran pensar o pudieran de una forma u otra defenderse diciendo que tú tienes un problema de ego, por ejemplo? Y por eso eres así, por eso fue que te fuiste, porque era un pesado. Mira, eh, a mí nadie me llamó para yo estar ahí, yo me puse yo solo. Okay. ¿Por qué? Porque para mí era muy importante defender esa cosa y que no me hayan llamado. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Este proyecto de FedCube es un proyecto local o es un, o es un proyecto que tiene un radar a través de los Estados Unidos o mundialmente? ¿Por qué? Porque los únicos peloteros que hay aquí prácticamente son los que viven aquí, aquí en, en Miami uh -huh. o en Florida o en el otro lugar. Aquí los que viven en Cincinnati, en Arizona, en Los Ángeles. No pueden venir. No pueden venir. ¿Qué pasa? No, no, no. Entonces, ¿eso son, esto, ¿esto es un equipo local o un equipo como...? ¿Me sí. entiendes? Entonces, no importa... Yo no vivo, yo no vivo con, el que, con el que dicen la gente. Yo jugué en, en Grandes Ligas, en, en mi equipo, creo que con un cubano nada más con dos cubanos. No era que yo tengo el ego ni nada por el estilo, no. En béisbol en, en, tú juegas con talento y, y, y tú conoces a los peloteros que están en la banca sentados en el medio, en, el, en el juego de pelota, pero cuando se, se apagan las luces, que tú te montas en la guagua, tú no conoces a un pelotero. Ni sabes en qué habitación están, ni tan siquiera sabes cómo se llaman en el hotel todos cambiamos el nombre en el hotel. Y entonces, tú sabes, es muy, es, muy, es muy difícil tú vivir en un mundo esto de deporte con la gente. Tú tienes que saber tu talento. Ya, ya a ti nadie te regaló nada. Yo no vengo aquí a quedar bien con nadie. Yo vengo aquí a jugar pelota. A hacer tu trabajo. Y darse. ¿Cómo te sentiste el día que te enteras que les quitaron el himno y la bandera para el evento en Colombia? Mira, eso fue un tema difícil porque. Estábamos en un Zoom. Fue un Zoom eso. Eso fue un Zoom. Y, desgraciadamente, yo me pregunto a mí qué pasaba que a mí nunca me dejaban entrar al Zoom ese en el momento que empezaba. empezado. A mí siempre me llamaban en el momento que ya se está acabando el Zoom. Mm. Y el Zoom empezaba a las 4, a mí me llamaban a las 6. Oye, ¿con este hasta ahora mismo? Eh, y yo oía a todo el mundo ya, ya los estamos habían hablado. Despidiéndose, la gente despidiéndose. <laughs> y yo dije, ¿qué pasó aquí? Entonces, para mí eso era como que... Entonces aquí, si ya la sala está llena, y entonces hoy me voy a <coughs> oh, sorry, <coughs> me voy a bajar yo para que suba al otro. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque había mucha gente. Entonces yo digo, ¿eh? ¿qué es lo que está pasando? No, que si Colombia dice que si el himno, que si la bandera, que si no sé cosa Pero ahí me están diciendo eso por arribita. Pero lo no mismo me están diciendo qué cosa es lo que está pasando realmente. Entonces, yo le digo, pero ah, bueno, si es por la bandera y el himno. De todas maneras, yo en grandes ligas tengo el uniforme y no tengo la bandera cubana aquí en el uniforme y el himno de Cuba. Yo no, ni me acuerdo prácticamente cómo es, que, cómo es que yo siempre, yo 20 años en este país, 20 años en este país. Yo ahora mismo el himno de Cuba ni me acuerdo. Y estando en grandes ligas ni se cantaba. Entonces yo no veía eso como un, como un problema. Era un gran problema. Era un gran problema. Sí, claro, si era claro, el equipo, el Exilio, el claro. equipo Exacto, que representa al Cuba. Exacto. Y representa a Cuba y de Exacto. repente la le la bandera, libre. a Cuba Libre Exacto. le quita la bandera linda. que nosotros, como el Exilio, nunca nos lo hemos Exacto. dejado quitarle. Eso es una cagazón Exacto. Yo no exactamente, mundial. exactamente. Yo no lo, yo en ese momento no lo estaba viendo de esa manera. Yo dije, bueno, nos quitaron esto, nos quitaron lo otro. Pero, ¿en dónde? Pero es que ni tan siquiera decían, ¿pero en dónde nos lo quitaron? Que porque yo me di cuenta que lo teníamos en el uniforme cuando veo el lobo. Pero ahí me están hablando de quitarme la bandera y quitarme el himno, pero quitarme lo de onda porque yo no tengo la bandera en la mano, ni tengo el himno cantándolo en este momento, entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando? Entonces, yo ahí, <coughs> ahí, ahí donde yo digo, déjame hacerle una pregunta, ¿con quién hablaron? ¿Con quién firmaron si tienen un contrato de cinco años? Como según ustedes dicen, eso no estaba en el parámetro del contrato. O nosotros nada más vamos a jugar nada más en Colombia nada más. ¿Y si mañana jugamos en Dinamarca? Si jugamos en Francia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos que estar permitiendo todas estas cosas? Entonces, salen los gerentes, salen los managers, salen los anfitriones, las columnas, y yo soy un jugador que digo bueno, ustedes son estos es por mayoría de votos. Bueno, ok, está bien, ¿qué es lo que hay que qué lo que pasa entonces? No, el himno lo damos en el corazón, la bandera, así ah, no, es mi himno lo lo en el corazón, mi bandera lo en el corazón. Me preguntan a mí, pero a mí me preguntan pero a 150 gente también le preguntaron sale un el Escobar diciendo si sí, es verdad que el himno yo lo corazón el corazón yo todavía lo sigo diciendo que el himno yo lo oigo en el corazón y la bandera mía lo veo en el corazón porque yo no ando con ella día a día día a día, día entonces ya cuando me empiezan a decir todo eso es como que no sé raro todo raro no sé yo preguntaba ustedes están preguntando a los jugadores pero ni tan siquiera le están preguntando al presidente o al dueño nadie quiere dar la cara aquí entonces, si fuera yo, yo me hubiera dicho a caer, nosotros no vamos a ningún lado. Nosotros no vamos a ningún lado, nosotros no nos quitan a nadie, pero aquí el objetivo era llegar a Colombia. ya Llegar la Colombia con todos los pantalones abajo. Llegar a Colombia Sí porque aquí estamos diciendo que iban a cantar el himno. Pero el plan B nunca lo vi, siempre vi el A nunca vi el B. So, ¿Nunca te dijeron no, 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 internamente.? Eso es, eso, es eso es mentira. es mentira. Eso es mentira. Un plan B. Eso es mentira. Mm. Eso te lo digo, digo que eso es mentira. Y, o sea, y tú como jugador debiste haberle estado no. claro. eso, es eh. eso es mentira. Eso es mentira. So, no. Eh, no, mentira. Lo de que iban a cantar el himno ese día nunca sí, se habló. Mentira, eso o sea, se habló después que me ¿no? Porque mientras yo estuve ahí, ¿no? si yo no estuve de acuerdo ni que el día, el día ese del. Si no íbamos a cantar el himno de en Colombia, entonces no podíamos cantar los días ese en Miami del Coli Si más no lo íbamos a cantar. Vamos a poner todos los minutos de silencio entonces aquí. Porque no tuvimos entonces. Vamos a, vamos a ponerlo aquí en tierra ahora sí en la otra no. No, no lo vamos a cantar entonces. Algo así. Pero eso es mentira. Queríamos cantar. Ah, eso... Yunet, tú sientes que este equipo lo vendieron de una manera y al final terminó siendo otra. Sí, 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 sí. sí, Yo te digo la verdad, yo estoy decepcionado, bro. Yo estoy muy decepcionado, bro. Estoy decepcionado. Y yo no ofendo, bueno, yo no ofendí a ningún jugador ni nada por el estilo. Yo estoy decepcionado porque nosotros tenemos que luchar, mi hermano, por, el... por lo que nosotros somos, ¿eh? Nosotros somos de verdad cubanos libres, ¿eh? Nosotros no podemos estar titubeando en algo que realmente nos pertenece. Algo que nosotros salimos de Cuba con, con botado hermano. Eso nos votaron. Tú sabes cuánta gente murieron ahí abajo, mi hermano, y cuánta gente está muriendo viniendo para acá. Y tú puedes jugar un poco con una pelota y un bate, estamos de todo, esto? Nosotros estamos con la guardiasa. No, pero no, 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 no. No, porque hay una historia, bro. Hay una historia que contar. Sí, estamos contando dos, tres, cuatro historias. Pero Orlando el Duque Hernández, que es el, uno de las personas más grandes que tenemos en nuestro equipo. Se le puede olvidar cuando, ah, cuando no lo dejan entrar a un estadio de pelota en Cuba, a él no se le puede olvidar eso. A Orlando el Duque Hernández no lo dejan pisar un estadio de béisbol en Cuba. ¿Tú crees que el Duque ha olvidado eso? Me parece. ¿Te parece? ¿Por ¿Te qué? Me parece que sí. ¿Por qué? O sea, yo sí, yo quiero que el Duque, como él dice, que esto no es política. Esto es democracia. Pero, si esto no es política, esto es democracia. Pero. Tú tienes, adentro de ti me parece que tiene que haber un dolor grande por todo lo que pasaste en el gobierno cubano. Todo lo que el gobierno cubano le hizo a Orlando Hernández. En su mejor momento de su carrera. En su mejor momento lo, lo, lo sacó del equipo. Lo fue a buscar a un, a un estadio de pelota a la, a la, a la seguridad del Estado. Se tuvo que intentar irse del país muchas veces, muchas veces. Bro. Y hay un pelotero cubano que tiene que decir, viva Cuba, al ir abajo el comunismo, se llama Orlando el Duque Hernández, bro. Eso no se puede olvidar, bro. Porque para mí, ese es un patrón a seguir de muchos peloteros. Y él es el gerente general. Y como de ahí para allá hay otra gente, me parece a mí que la voz cantante del grupo se llama Orlando el Duque Hernández. Y a mí me hubiera gustado. También escucharlo, escucharlo. Vuelvo y repito, yo no tengo compromiso con nadie. El compromiso mío es con Mira, Junel Escobar. Y este es mi compromiso. Libertad para los presos políticos, viva Cuba libre. Yo no tengo compromiso con nadie. ¿Qué tú tienes que decirle a esos cubanos como nosotros, por ejemplo, que cuando empezó el proyecto nos emocionamos e incluso le ofrecimos nuestro apoyo? Estuvimos ahí, estuvimos empujando el proyecto y de repente vemos que pasan todas estas cosas raras. Te vas tú el proyecto, se genera un poco de duda, un poco de incertidumbre y en estos momentos nos sentimos como en un limbo. ¿Qué tú tienes que decirle a esos fanáticos sobre este proyecto? Mira, eh, cuando ustedes llegaron ahí, yo no sé si tú sabes, men, que ahí en ese equipo faltaba de todo de desayuno, desde merienda, desde comida, desde refresco, hasta uniforme, man. Y había muchos jugadores, prácticamente, que venían de High. de Lehigh. Y no tenían dinero ni para pagar la gasolina, bro. Y ni tan siquiera esos muchachos, tú sabes, estaban trabajando, bro. Y, y ustedes llegaron... Eso fue temprano, me acuerdo que eso fue ocho y media, nueve de la mañana. Eh. ¿Verdad? Eh, había quien grabando en ese momento y yo estaba en el bar in cage y yo le tiraba broma. Oye, ¿qué hacen esta gente aquí? Eh, 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 esto, oye, eh. Oye, acá, vamos, acá, donde, oye, ¿qué le falta a esta gente para acabar de irse aquí ya? Esto, ¿entiendes? Va, aunque sea. Entonces... Tú sabes, no me salieron a paso ni nada. ¡Oh, a jugarlo usted y todo eso! No, porque te digo una cosa. Nosotros somos súper respetuosos. Nosotros sí. hemos trabajado con los Marlins. Hemos estado haciendo Ajá. cosas en grandes ligas antes que los Marlins la cagaran con el lío de esa gente. Y nosotros habíamos trabajado con me MLB también, con peloteros. Y sabemos lo que tú estás explicando. Que cuando está la prensa ahí, los peloteros tienen que tener su espacio, tienen que tener su momento. Entonces, yo vi que tú estabas metido adentro del juego y dije, este tipo viene a entrenar aquí, tenemos que irnos echando. No, no, no. <laughs> no. Yo estaba tratando de provocarlo a él, a ver, qué, a ver cuál era la emoción. Entonces tú sabes. eh. Yo siento en que allá adentro hay muchos muchachos buscando un sueño. Y, y ni tan siquiera saben lo que está pasando. No saben lo que está pasando. El primer día, ese sábado que yo llegué ahí, que no era obligatorio, había un muchacho que, que le preguntaron por qué él estaba ahí. Y a ese muchacho se le salieron las lágrimas. Y dijo que él estaba ahí por su papá. Que su papá era un preso político. Y él estaba defendiendo esa causa. Eso fue algo que a mí me, me chocó mucho. Porque eso era uno de los que Jan Padrón tenía que haber llevado ahí. Haberle dicho, mira, haz la historia de tus padres aquí. Para que la gente sepa que ni tan siquiera se puede jugar a una persona. Esto es un equipo, esto no es un equipo ni de tan siquiera un pelotero. Estos son 25 y más. Entonces, ese mensaje que tenía que haber llegado como ese, muchos más. Y el público a veces los agribilló, los jugó, <coughs> los puso a, a tú sabes, en tela de juicio. Y la verdad, quien está enfocando esto, no lo, no lo enfocó de la manera correcta. Es que el público juzga a Junel por lo que ve. Y lo que se vio para afuera es... Precisamente un tipo como tú que decía lo que decías, se sale y no se vio más nada como tú. No se vio más nada. O sea, así de esa manera, con esa intensidad que tú lo decías. A mí, Entonces, a todo el que me cuestionó, a todo el que me cuestionó, incluyendo a, a Otaola, que tenemos una muy buena relación, él me escribió, me preguntó, me decía, ¿acá hacen ustedes metidos ahí? Él no entendía cómo nosotros, los pitch boys, estábamos metidos ahí, con todas las dudas que él tiene, ¿no? Y a todo el mundo le mandé tu video. Le dije, si hay un lugar que una persona esté diciendo las palabras que está diciendo un ¿no Escobar. Yo voy a estar ahí. Si el día de mañana esa gente se viran, esa gente me traicionan, esa gente eh, terminan siendo eh, eh, un caballo de Troya, bueno, sí, te me traicionaron. Exacto. Pero yo Exacto. en este momento no puedo, y eso soy yo, nosotros, Ajá. ¿no? Yo no puedo darle la espalda a un tipo, por ejemplo, como tú, que en este Ajá. momento estabas diciendo eso. Mira, te digo algo. Eh, yo, yo, yo ni tan siquiera iba a estar en ese, en ese evento. Yo estaba en mi negocio. Yo. Tengo mi mejor amigo en el juego, prácticamente, no en el juego, sino en la vida, se llama Brian Peña. Hermana. Exacto. Eh, él siempre me hablaba de este proyecto, pero también lo involucraron en el otro proyecto. Entonces, ya él estaba en un proyecto, en whatever proyecto, ya en este, en el otro, mañana se hace el otro, el otro y whatever. Entonces, él va a mi negocio con el hermano de Rentería. Con Mandillane también, y ellos empiezan a hablar de eso. Y en ese momento yo le digo: Mira, cuando ustedes tengan otro, otra rueda de prensa, vayan a mi, vengan aquí a mi negocio y haganlo. Ah, esto es un lugar de, de amor a béisbol. que la gente sepa. Tú sabes, donde están, no en la carreta, ni en el Versailles, ni nada de esa historia. Vengan aquí. Entonces me empiezan a explicarles todo lo otro. En ese momento yo no estaba ni tan siquiera puesto para ese evento ni nada, solamente brindándole el conocimiento. Y tratando de que ellos, tú sabes, cogieran un camino correcto. A medida que va pasando el tiempo, yo, yo siempre me comunicaba con él oye cómo va el proyecto, cómo va esto, como lo otro. Lo veía en ruedas de prensa. Resultó ser que un día él me llama a mí como a las 11 de la noche, un 22 de diciembre. Eso fue. El, no, eso fue el 8 de diciembre. Ah, el 8 de diciembre. Y él me dice a mí, oye, necesito un tercer avance. Yo le dije, coño ¿cómo así? Si necesito un tercera base, y yo quiero que seas tú, bro. Yo le dije, oye, tú sabes que yo no estoy ahora mismo, tú sabes, hace mucho tiempo no lo hago ni nada por el estilo, pero si se llama de. Si se llama que hay que hacerlo, bro, los hombres guapos no preguntan cuántos son ni dos pa, sino para dónde vamos. Entonces, yo le digo, bueno, hacer, si, si tienes miedo a morir, entonces no, no nazca. Vamos, vamos a hacerlo. Y empiezo a entrenar. Busco a mi entrenador. Oye, como tú, como esto, voy a ponerme a practicar. Esto va, me empiezo a poner en shake. Pero le digo, no quiero que digas nada. Porque en un momento determinado, si yo me siento mal, si yo a lo mejor el cuerpo no me reacciona en un momento determinado, no quiero quedar mal contigo. Entonces, déjame dame dos semanas más. Yo me voy a preparar esto. Lo. A medida que ya yo me estoy preparando, ya yo me estoy embullando. Pero ni él tan siquiera... Tenía la fe de que yo iba a ir a Reddy ahí. ¿Me entiendes? Y muchas veces yo sentí como que me querían bajar de ese barco. Como que tal vez habían dado tu nombre por haber dicho, este no. Este no. ¿Me entiendes? Entonces yo me sentí un poquito incómodo en esa parte. Y él me llama a mí y me dice, oye, Barto, como él me dice a mí, oye, ¿qué crees tú de mi hermano? ¿Tú de esta rey? Dime la verdad, porque aquí hay muchos curiosos. Gente que está curiosa, gente que esto, gente que lo otro. Yo le digo, Brian, cuando tú, cuando tú me llamaste a mí, tú no me hablaste de los curiosos. Y tú sabes que si hay un pelotero aquí que me ha aquí, de todos ustedes que hay aquí, se llama la escuela. Porque este que está aquí no vino comiéndose la comida ni la merienda ni después almuerzo. No. Este que está aquí es el que llegó el número uno, el primer día. Llegó a la Lía y nunca más pisó las lías menores. Yo llegué a la 11 años corriendo. Sin bajarte a, sin a bajar, nunca a AAA ni nada. A AAA. ¿Qué equipo, Ginel, ¿qué equipo jugaste en Grandes Ligas? Jugué cuatro años con el Atlanta, Ajá. los Brays. Jugué tres años con el Toronto. Jugué dos años con el Tampa. Un año con Los Ángeles. Con Washington. Y dos años con Los Angeles. Que desde de, de Toronto nos regalaste esto. Ajá, sí. Aquí tenemos ya. Aquí está. Que tenemos esto corté aquí, pichándote. Ah, <laughs> ok. Sí, ahí, que va a Entonces, ¿cómo se llama? De repente, yo le dije, Brian, yo no me voy a bajar de este barco, hoy. Los curiosos van a tener que ver a Junel Escobar en el terreno de pelota ahí y cuando tú llegues ahí tú me dices con quién me voy a eliminar como según tú tú dices que eso es una preselección yo voy a demostrar que aparte de talento tengo las ganas de representar ese equipo de cubanos libres en el exilio por eso Junel Escobar en Menares se metió en ese barco y ahí me empecé me puse a entrenar y hay un hay un programa que yo pongo que se llama swing completo uh -huh. Ellos le digo, tú estás seguro, la camisa que nosotros nos vamos a poner, aquí te quieren tumbar el barco, aquí van a querer tirarte con misil, porque no se puede decir en ninguna parte de este mundo prohibido, decir que tú vas a respetar a la Federación Cubana de Golf Es un error, porque muchas veces Orlando dijo, Hernández dijo, nosotros vamos a respetar, a la dictadura no se respeta, porque ellos no respetan a nadie. No hay respeto ni para ni pa los derechos de Michael Osorbo, ni de Ferrer, ni, 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 ni de Alcántara, ni de muchos más. Nosotros no tenemos que respetar a nadie. Entonces, esto es fuego con la dictadura. Entonces, me empecé a poner belicoso y a decirle todo lo que le quería decir. Este traje pesa, aquí este es el exilio, aquí tú sabes que esto es fuego con la gente, y a, y cuando. Es en que Jonel Escobar le está tirando la soja sin el ancla. No hay ancla. Aquí esto es. Nos vamos o nos morimos todos. Porque tienes que tener en cuenta que si vas a Colombia vas a tener la dictadura que te va a querer tropezar y te va a tener que te va a querer tumbar. <coughs> discúlpame <coughs> Entonces, de repente todas esas cosas venían. Tú sabes, en el camino, en el camino, en el camino. Cuando yo voy llegando ya el sábado, ahí las caras empiezan a transformarse pero El Escobar venía con la mente yo no vengo a ganarme un puesto aquí yo vengo a ayudar a la causa que sea un sueño realidad yo no vengo aquí a tropezar con nadie, vengo a ayudar a las figuras jóvenes, no hay un pelotero que tú le preguntes por Junel Escobar ahí que te diga no esto, porque yo en Grandes Ligas, era un pelotero titular desde las 7 de la noche hasta que se acababa el partido, toda mi carrera entera de que yo jugando, nunca estuve en la banca siempre estuve jugando entonces, ¿qué tanta experiencia podía llevar yo ahí? Porque sí, era un pelotero veterano. Pero cuando yo llegué a Grandes yo era muy joven, pero había muchos peloteros veteranos que me tenían que ayudar para yo entender qué cosa era esto. Y yo en ese momento venía a plantear qué granito de arena podía aportar yo. Yo no venía que a que si abatía los honrones, ni a batear los dobles, venía a decirle a la gente: esto es una causa, esto es un proyecto, esto es progreso que estamos aquí. Tenemos que respetar un, un público, tenemos que esto, tenemos que lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros nos llamamos FQB, pero nosotros atrás de todo esto viene esto, 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 esto. Entonces, no, 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 no cabe entonces que te llamen egocéntrico, entonces. No, existe. Porque pues no existe. lo que me estás planteando es, es como, todo lo contrario. Es un es, capitán. Es eso, un capitán, Lo que tú eso estás planteando fue, es ser un capitán dentro eso de del equipo. fue lo que yo llegué ahí y todos hicieron así. Tacatán okay. Y yo tapé la boca porque no había un pelotero. Les voy a decir: yo una scuola llevo tarde. A las 9 de la mañana Empezaba esa práctica y yo estaba a las 8 y 4. Jamás la vi en mi carrera entera. Yo tengo que, y te tengo que decir una cosa. Y lo comentaste ahorita el día que te vimos. El día que te vimos, yo te vi enfocado en la pincha. Que yo le dije a este. No, no, no me tengo el cuarco, Ahora está ahí haciendo suena ahí. No. Y seguimos nosotros comiendo mierda, sí, y haciendo el video que, que estábamos haciendo. Yo, porque yo, te vi enfocado sí, en tu man, trabajo Yo, yo fui yo, a lo que me ejemplo, diciendo Era un ejemplo, bro. Era un ejemplo. Es bro. que tú, 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 como hacer. Creo que el, el jugador que más años ha jugado en grandes ligas dentro del equipo, ¿no? Exacto. ¿Sabes? E eras Exacto. Ese, ese capitán que tenías que dar el ejemplo a los chamacos nuevos. Porque si, si ven un tipo como tú, indisciplinado, Exacto. van a decir, no, si este está indisciplinado, Entonces, es... ¿quién más que yo podía dar la voz grande aquí para que, este, para que todo el mundo aquí siguiera el camino? No, y además, no son la experiencia en lo deportivo. El mensaje que tú traías Exacto. que lo tenías claro. Exacto. Entonces, tú, como, como muchacho joven que me venías a preguntar, yo le decía. Tú tienes que prepararte. Tú tienes que cuidarte también porque tú tienes que dar a las grandes ligas. ¿Me entiendes? Esto no es llegar, esto es mantenerse. Aquí tú tienes que correr, tienes que esto, tienes que lo otro. Pero allá afuera hay, un, hay, un, hay una cantidad de fanáticos que están pidiendo libertad. Hay una pila de fanáticos que te vienen a apoyar a ti que ni te conocen. Y hoy esto es un sello que vamos a poner nosotros aquí en esta ciudad de Miami para el mundo entero. Caminando hacia adelante, tú piensas de que el proyecto de FQ necesita tener más, eso más presente dentro de su fila. El mensaje de la libertad. Mira, número uno, no, no siento que, es, que se llamaron a los peloteros correctos. ¿Quién faltó? Mira, faltó, por ejemplo, habían peloteros en el tiempo de antes como déjame eh, ponerte, Reyos Doñez. Reyos Doñez, prácticamente, es un pelotero que llevó muchos años aquí en las grandes ligas. ¿Verdad? Luis Tián. Eso eran peloteros que había que traerlo, aunque sea un día, en un avión y ponerlo a hablar ahí. ¿Dónde estaba sentado Marquete? ¿Tú crees que tenía que estar sentado Luis Tián? 100%. Y, y además que Luis Tián, había muchos jugadores que vinieron rolando a un rojo. Peloterazo, un pichazo. ¿Me entiendes? Ángel López. Eh, hay muchos, muchos jugadores, muchos jugadores que, 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 que fueron parte de, 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 de un elenco de, de, de grandes ligas. Y peloteros, y peloteros exiliados. Que si esto era una federación no y, y habían tantos muchachos jóvenes, esas mismas personas tenía que traer los, los veteranos que iniciaron todo esto. Porque entonces, ¿esto qué cosa? ¿Es un convito que me gusta a mí? Eh, ¿Que me cae bien a mí? ¿O esto es qué cosa? Porque si yo soy el dueño, yo soy el manager y yo soy todo esto. No, y el Escobar es un tipo que aquí hay que tener una sola bandera. Aquí no hay dos banderas, ni un titubeo, ni nada de eso, eso no existe. ¿Me entienden? Si yo soy el, el dueño del banco, eso no existe. ¿Por qué? Porque, primero que todo, tenemos que hacer reflexionar a todos estos muchachos jóvenes, porque yo ya yo no nací, yo quise jugar grande el ¿no? Yo tuve que ver a los, a los linares, yo tuve que ver a todo el mundo jugar para ver yo cómo es que se hacía. Entonces, ¿qué, qué parte de la historia dices te está yendo? Que, sí, es un capítulo de beisbol pero también tenemos que hacer un capítulo de historia. Para que la gente entienda qué cosa es todo esto. Exacto. Todo esto se le está de, yendo. ¿De dónde viene todo dónde y, viene y qué nos ha hecho esto? llegar hasta aquí? ¿De dónde viene todo esto? Si hay que poner una guagua entrar a un museo para que la gente sepa y entienda. Bro, se hace. Un museo que qué, 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 qué es el exilio, ¿Qué es la libertad, ¿Qué, qué es esto. Eso son dos, dos horas. Hay que cogerla, la Entonces, tenemos que entender que es un camino a seguir y un camino que no se nos puede olvidar. Porque yo sí si no puedo perdonar mañana que me digan a mí que Tony Castro está atrás de todo esto. Porque esto... ¿Tú crees que está Tony Castro detrás no, de todo esto? Yo no, sé, yo, no lo, yo no sé. Pero yo quiero saber quién es dueño. ¿Por so, qué? No ¿Tú no sabes quién es el dueño? Yo estoy loco por saber quién es dueño. So, pero una... tú, no, tú no puedes confirmar que Tony no esté detrás de esto. No, yo no puedo confirmarlo porque yo no sé. Okay. ¿Me entiendes? Pero yo si te digo algo. Tiene que haber alguien adentro de, de, de infiltrado. Sí, 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 sí. Tiene que haberlo. ¿O so, ¿Tú crees que hay alguien so, infiltrado? Bueno, aquí la foto pero... mía. ¿para qué, qué, ¿Qué pasó con mi foto? ¿Qué mm. hacía la foto mía rondando por los lugares con Marquetti? Yo no tengo en el contra de Marquete, te yo la verdad no tengo nada que ver. tremendo pelotero. Pero mi hermano, todo esto se hace con doble intención. Mm. ¿Me entiendes? Y otra cosa, yo estoy seguro que mucha gente no estaba contento. Y mucha gente no está contento porque yo estoy aquí hoy. A mí no me importa, que ¿no, la, A mí no me importa. Yo no vengo a quedar bien con nadie. Yo vengo a quedar bien con mi corazón. Yo vengo a quedar bien con mi exilio. Porque el día que yo hago un equipo de verdad. Sea team, exilio, da. y Aquí los peloteros no van a hacernos. Los peloteros tienen que pasar por un filtro aquí, político. Un filtro con una verdadera historia. No que tenga que ver nada con un convenio comunismo, ni que tenga que ver con lazo con la dictadura. No. ¿En ese equipo que tú harías jugarían los hermanos, Juriel? En ese equipo. Sí. Sí, antes de hacer. Antes de, tiene que hacer una rueda de prensa. Okay. Tiene que hacerme una rueda de prensa. Tiene que decir las cosas. Tú sabes que la gente quiere escuchar. Y en ese momento... No, no lo que la gente quiere escuchar. Bueno, no lo que siguiente. la gente... Oh, exacto, sorry. Que la gente quiere escuchar. No, que la gente tal vez a lo mejor tenga sus dudas. Pero ajá, aún ajá. así todavía, tendríamos que pasar por votaciones. A ver si la gente está de acuerdo o no. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque... Eso en es el caso que te llames un equipo del exilio, que es, que es muy que, grande. O sea, exacto, lo que que... exacto. El es un equipo del exilio. Tú te puedes llamar el equipo Los en Amigos el Escobar. El equipo de Escobar. Amigos, o sea, de Y ahí la tú me no usas exilio, eh, ahí una va palabra demasiado grande, demasiado, grande. Una demasiado grande eh, para llenar. Demasiado grande para Una palabra que no puede tener titubeos. Exactamente. Una no, palabra no. que tiene que ser como tú lo hacías. Exacto. Como lo estás haciendo ahora. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, esto, esto es lo que pasa. Y, y cuando, cuando nos explica a alguien como tú, con, con su verdad, y nos explica tan eh, sinceramente, diciendo sin sin sin, sin, rodeo, sin no, nada no, de no, eso. Si, como, como, mira, esto que tú nos acabas de decir: ¿quién es el dueño de ese equipo? ¿Quién es el dueño? Si tú me preguntas a mí hoy, ¿quién es Mandy Yane? No, no, sé, Mandillán ¿quién es Mandillán? ¿Mandillán es el, qué? el presidente, ¿quién no. es el Duque? No, es ¿El gerente? ¿Quién es Brian? No es manager. Sí, pero ¿quién es el owner? ¿Quién es el owner? El owner, ¿quién es? Porque yo quiero saberlo. Claro. Y no me parece. Entonces, ¿quién es el que da el dinero aquí? ¿Quién es el que pone aquí los 20 pesos? ¿Quién pone 20 pesos aquí? Porque si sí, mucha gente está diciendo que los productores son los que tienen que poner dinero. No Nosotros venimos a jugar. Claro. Porque si nosotros somos los que ponemos el dinero, entonces hay que plantearnos Todo el negocios nosotros. El equipo, el equipo de ustedes. Exactamente. Son y socios. entonces en ese momento, entonces todo cambia. Claro. Porque entonces no es la, la fulana ni la vengana. ¿Tú eres que el problema con, con Yotel fue un problema de billetes? Por, ¿Por eso fue que puede se separaron? Ser, puede, puede ser. Tal vez a lo mejor él lo hizo en un, en un momento determinado sabiendo... youtube tenía que saber que las camisas y las se iban a vender. Yotel no estaba loco. Sí, sí. Él siempre supo eso. Y que si había un 40, un 50, un 600, también todo el mundo sabía que eso era para pa, pa monetizar. ¿Entiendes? Entonces, yo tuvo que haber firmado eh, y haber dicho las cosas como son. Y a lo mejor ellos tampoco, por no tener el dinero, a lo mejor no pudieron pagarle. Ok, ok A mí pienso lo mismo Porque ahora mismo ya no tenía ni la gorra La gorra a esa Ahora que ellos invirtieron Que dieron el dinero Entonces cómo iban a sacar ese dinero Para pagarla a tú Si ahora mismo Esa mi gorra Hacían patrilla Y el que estaba haciendo La gorra No la puede vender Claro. Porque Yo Dijo que no se podía Ni cómo se pagaron Las gorras que se hicieron Exacto, cómo se pagaron Entonces Si no hay De dónde está sacando Porque un pomo de agua Vale dinero ¿Me entiendes? Y son 40 gente, no, son 50, 60 y 70 personas, un poquito de agua, tú sabes. Ya el agua antes costaba 40 kilos, ahora está costando dos pesos. ¿Qué tú dijiste el día que te fuiste? ¿Y con quién tú hablaste? ¿O tú recogiste y fuiste echando ya? No, 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 no yo no. Yo, en verdad, el día que yo, que yo me fui, yo me despedí de todo el mundo. Yo le dije, oye, tú sabes, es el último juego, ya no hay torneo, ya no hay nada. Entonces, a mí, cuando se se me dice a mí que hay otro evento, es cuando ya digo, yo no quiero estar más aquí. Porque si no hay torneo y hay otro evento, siento que ya están monetizando. Y no me gustó la opción del otro evento que se hizo. Ya ayer. ¿No fue político entonces tu salida? ¿Tu salida no la motivó a la política? Mi, mi, sí, mi, mi salida prácticamente sabía que era política, pero tenía que quedar bien con mi exilio en un momento terminado cuando, cuando terminamos ese, ese, ese juego de pelota, ya yo hice y cumplí. Ya de ahí para allá. Ya todo esto era un jueguito hermano, que yo realmente no iba a aceptar. Entonces, sé, cuando yo siento que yo le digo a, a Brian, Brian, yo no voy a ir a juego. Entonces se lo dije a Brian, sí, hablaste con Brian Peña. Sí, yo lo llamé y le dije, necesito que me llames un, un momento. Necesito que, tú sabes, que, que, me, que me escuche. Eso fue como a las 1 de la tarde y Brian me regresó la llamada como a las 10 de la noche. Esa llamada, yo le digo, eh, Brian, no voy a ir a juego, eso es juan. Y irán, ni me dejan hablar y me cuelga el teléfono. Llamarte, mira? Ahí fue donde, sí, ahí fue. No, yo, yo le voy a dar parte a la directiva. ¿A la directiva? ¿A qué directiva? Entonces ahora voy, voy, voy contra la directiva. Entonces. ¿Por qué? Porque no es la directiva. Yo te estoy llamando a ti, que tú fuiste el que me llamaste a mí cuando tú necesitabas un pelotero y la cara tengo que dártela yo a ti, como amigo, como manager y yo como jugador pero tú decísme a mí que la directiva o sea, a mí la directiva nunca me llamó a mí para decirme que tú estás en este equipo aquí es yo solo tú me llamaste y cuando tú me llamaste a mí tú todavía tenía dudas porque había mucho curioso entonces yo no tengo que frontear porque todas las cosas que yo he visto ahí y que he hablado las he hablado con el corazón y no he visto que ninguno de ustedes haya dicho nada entonces me parece a mí que es una falta de respeto lo que hagas hacer entonces de ahí para allá varios jugadores que han querido también expresarse pero no han tenido este micrófono en la mano no lo han tenido entonces pero aquí ah, puede venir todo el jugador que aquí quiera están y, todos y y nosotros, le mandamos una una acerco. una invitación abierta nosotros nosotros, el, el día que salió la entrevista, cuando vino Oropesa, que habló con nosotros, eh, después de vinieron se comunicó con nosotros, hablamos con él y lo invitamos a que viniera acá. Uh -huh. También invité a, a, a Yuli Gurriel uh -huh. a que viniera, hablar con su hermano Iunieski y los invité también a que vinieran a poca cuando quisieran para hablar y responder todas estas preguntas, porque al final del día, señores, no, estoy hablando ya de parte nuestra, ya, nosotros como comunicadores, eh, en, en este tipo de situaciones. No importa tanto cómo pensamos y cómo nos sintamos, sino que darles a ustedes las herramientas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Es todo lo que tenemos que hacer nosotros como comunicadores. Si no estamos hablando ahora... Ni que somos relacionistas públicos del equipo, ni que somos Team Escobar, ni que somos Team Fecuba, ni que somos nada. Nosotros en estos momentos somos comunicadores y, y como como este podcast y como este programa que hacemos nosotros es para que usted se entretenga, usted se divierta, también nos gusta presentarles a ustedes, los protagonistas, para que usted eh, mismo, que es una persona inteligente, saque sus conclusiones. Ya usted vio la entrevista que le hicimos a los muchachos de Fercube, usted vio la entrevista esta que le estamos haciendo a, a Viniel Escobar, y por ahí usted puede empezar. A, a sumar y a restar y, y saber de qué es lo que se le está hablando es algo tan simple como eso eh, totalmente, totalmente, y de verdad que me, me encanta eh, que gente con el valor de Escobar venga y diga las cosas como son y lo que exacto. piensan, que yo pienso que eso es lo que termina eh, todas las dudas porque si si tú hablas no hablo dice o no dices o te quedas callado, la gente quiere escuchar la verdad, muchas da por, mucha, círculo, por, y mucha, exacto, huerto, por mucha los huerto. protagonistas, bro, de todo así, así, así ya, Junel este, vos a hablar de nuevo con Otáola o estamos no, peleando no, no. con él no, eh, otra me ofendió, me. ¿Te ofendió? Y donde a mí me ofenden, yo no vuelvo. ¿Qué te dijo? Dice que yo tengo que lavarme la boca para yo hablar del Silvio. Wow, entonces no hay relación, entonces, no hay No, porque yo tengo dignidad, yo tengo respeto por mí, mismo Y a mí no me gusta el. Tú sabes, yo nunca ofendí a Al contrario, cada vez que me ha llamado, me ha preguntado, oye, esto, lo otro, yo he estado siempre manejando, he parado. Y entonces dijo que Amiguitos de hoy, enemigos de mañana. Como que yo fui un sponsor de él. Eh, bueno, yo le di para que, pa que promocionara mi negocio en el pasado. Y soy enemigo de él. Al contrario, la he apoyado todo el tiempo. Fíjate que a mí me extrañó mucho que este proyecto, cuando nosotros empezamos a entrenar, que él no estuviera en apoyo a esto. No, tenía sus dudas, eso también sí, es él respetable. Tenía sus dudas después que él vio a Martí. Y él vio el otro, y él envió al otro. Ahí fue donde empezaron sus dudas. Porque realmente antes no había dudas. Porque él sabía que tú le estaba ahí. Él lo sabía. Él sabía que había ruedas de prensa. Él lo sabía. Porque otra no, este, este proyecto no es ahora. Este proyecto ha es llegado aquí desde octubre, septiembre, o de agosto, del, del año pasado. Entonces, él me brincó a mí. ¿Me entiendes? Me brincó a mí. Y yo tengo mucha dignidad. Y yo respeto para que me respeten. Y si hemos ofendido ofendió, men, yo no tengo que hacer nada ahí. I'm so sorry. entiendes? Eh, otra cosa, mira, cuando llegó Oropesa aquí, Oropesa no tiene nada que ver con la dirección de ese equipo. Ok. Oropesa es un jugador. Y él. No, no es directivo entonces, Fescue. No, no, no. Oropesa es un jugador. Y él de verdad quiso contestarle las preguntas a usted. De lo... la mejor forma que pudo. De la hacerlo. mejor forma que pudo. Sí. Yo de verdad. Yo lo sentí bien sincero cuando hablé con él. Siento yo... mucha ambienación por él porque. Él quiso lograr su sueño y el de su familia. Y es muy importante, tú sabes, que por lo menos te vino a la cara aquí. Sí. Sí. Eso vale mucho. Que la persona venga a darte la cara, que la persona venga y te diga esto, lo otro. Tal vez a lo mejor no, no quedó bien con el público. Pero fue una de la, de la manera que a lo mejor eh, él quedó bien con él mismo. Yo estoy aquí, yo te estoy diciendo, esto es lo otro. A lo mejor tenían que venir otros y no vinieron. Claro. Pero él tuvo el valor de aunque se sentarse aquí. Sí, sí. Que fue la que muchas, muchas personas se, se cuestionó eso, y no, incluso nosotros nos cuestionaron de que porque que por le preguntamos tanto a una persona que no sabía nada, como él decía. Entonces, en el caso de ustedes tres, caso tuyo, en el caso de Y cuando le preguntamos el caso de Ian Padrón, ¿por qué se habían ido? No nos supo responder. Y eso termina trayéndote a ti acá. Porque es, es que es que la salida tuya, brother, termina siendo súper importante. Porque el proyecto, al final del día, es un proyecto político obligatoriamente. Es un problema. proyecto sí, político sí. y tú terminas siendo la Obligado. persona que políticamente más te estaba expresando en el proyecto. Que las dudas están alrededor del proyecto, pues si es un poco político o un poco menos político. Y de repente cuando tú te sales, todo el mundo dice, ¿Y ¿qué pasó aquí? No, vamos, a una vamos a hacerte una pregunta. Eh, ¿Ustedes estuvieron en ruedas de prensa con el FEDCUBE? No, no. no. Nunca. Okay. ¿Ellos enfocaron esto en un tema político en, en la parte de las ruedas de prensa porque solamente dictar a cubanos libres eso, eso habla mucho y poner poner pues te repito ponerle patria y vida, habla mucho también entonces pero el tema político lo tenemos en la mente nosotros cuando ellos ya quieren convocar un equipo de como ellos mismos dicen un equipo de la libertad entonces ya un equipo de la libertad si era un equipo de la libertad ¿por qué no nos pusimos entonces en libertad o freedom vaya freedom. querías quedar bien vamos a poner freedom ¿Me entiendes? Vamos a poner unos Cuba Libre so, A modo de resumen. A modo de resumen. Aparte, una, una, una más. Si yo uh -huh. estuviera haciendo la camisa de pelotero y quisiera poner FQ, hubiera puesto las iniciales de todos los presos políticos. Aunque sea. O hubiera puesto cada uno de nosotros. Yo me hubiera puesto Osobo atrás, el otro se hubiera puesto Ferrer atrás, el otro se hubiera puesto... Hubiera Era, sido dependida. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces... Tú sabes, el golpe, nosotros vamos para adelante y el público de Miami, no el público internacional que está en todo, 11 y 8... hubiese montado más duro arriba. No, esto hubiera sido un proyecto bien grande. Ahora este proyecto para levantarlo van a tener que traer yo no sé a quién, bro. Bueno, van a tener que poner la marca, los ojos van a venir a huestecer a este, a modo de resumen, este, para ya terminar esto, y, y te damos las gracias por haber venido, por haber sí. confiado gracias. Gracias. en nosotros, porque sabemos que no has ido más a ningún lado. No, 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 eh, no, no, quisiste no. confiar en, en, en el podcast y confiar en nosotros, así que te lo agradecemos también. Y por tu valentía también, que tú, ¿sabes? No, bro. Y por sentarte decirlo, ahí, decirlo de, de verdad lo que sientes, no, no eh, ¿sabes? No, y por decirlo, y por tu cubanía, June, porque te voy a decir una cosa, es muy importante. En el caso de ustedes, los peloteros de grandes ligas, todos sabemos que ustedes han tenido carreras exitosas, que han generado millones de dólares, que les ha ido súper bien, y es muy fácil desconectarse. Y decir, sí. ah, para carajo Cuba, para carajo esta gente. Y, total, yo soy un millonario, me quedo con mi, en mi vuelta. ¿Entiendes? Mi público es americano. Mi público es americano. Regresaste a intentar jugar de nuevo, jugaste, es eh, sí. a, a lo que me estaba explicando, lesionarte, pasarte sí, 20 mil cosas. Y todo por, por el tema de Cuba. Por eso te lo, claro. te, te agradezco. Gracias. ¿Tú crees que entonces, ya para, para despedirnos y cerrar el programa, no a las personas que están viendo, hoy día, hoy día, Cuba no representa al exilio cubano? No representa al exilio cubano. Ok. No. no lo representa para nada. No ti. lo representa. Okay. Tiene que, tienen que hacer una rueda de presa en todo. Y hablar claro todo. Cuando hablen claro todo, entonces, ah, tú, yo vengo de nuevo aquí y yo sí represento al exilio. Mientras, no lo represento. Bien. Te damos las gracias, gracias. por haber pasado gracias, por acá este, una vez más. Gracias por todo. Mucha suerte. Que me enteré que estás eh, con, con una nueva aventura, con un negocio que, que te va a dar lo más bien. Gracias. Gracias, de verdad. Próximamente estaremos hablando de eso. Hoy no sí, es el día si para no, el no, negocio, claro hoy sí, no es el día para ahí. eso. Claro pero sí te sí queremos invitar de nuevo y queremos, tú sabes. Queremos porque, ir allá a grabar. Claro, y, porque claro, porque nos, gusta, nos gusta ver a nuestra gente progresar y que le vaya bien y, y que echen para adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, brother. Ustedes, señores. Ahí está la información, ahí la tienen. Ustedes, como le dijo ahorita, ustedes son listos, ven. Ustedes son listos. Ustedes saquen sus propias conclusiones, saquen sus propias opiniones y ya ustedes sabrán qué es lo que tienen que hacer. Nuestra nuestro labor, nuestro deber es informarle, es uh -huh. mantenerle al eh, día, darle todas las opciones posibles, no influenciar en usted, sino que usted mismo reciba la información Escuche. y genere sus propios criterios. Los queremos mucho, somos los Pichiboy, Patria, Vida y Libertad.